Hoy estamos con lo más premium en lo que es monitores. ROG Strix nos presenta este modelo junto a 27 pulgadas, 2K y 170 Hz. Sin dar muchas más vueltas, acompáñame a ver el ROG Strix XG27AQ. Empezando con el empaquetado, tenemos una caja bastante grande y robusta con todos los detalles. Al principio nos detalla alguna que otra de las características centrales, como la resolución 2K por ejemplo. Sí, como escuchan, 170 Hz también y 1 milisegundo de respuesta. Si observamos también, contamos con tecnologías importantes en el panel, que detallaremos más adelante, y además del RGB que trae en la parte trasera. Su desempaquetado la verdad que es bastante sencillo, el tergopor de siempre. Tenemos las patas del monitor en una funda a un costado, y también tenemos una caja con todo el cableado más accesorios. En la cajita de accesorios encontramos, además de toda la fotellería, los cables, así como manual de instalación, de usuario, las pegatinas y además de una garantía ofrecida por la marca. En lo que es su cableado tenemos una buena variedad como tiene que ser en estos monitores. Tenemos cable DisplayPort, cable HDMI, adaptador de corriente más el cable de alimentación y un cable USB 3.0. Y todo esto mallado, más bañado en oro para una mejor conectividad. Y acá lo tenemos. Ya montado observamos una muy buena presentación y la primera impresión es buenísima. Estamos ante un monitor robusto, con unos materiales de construcción que se notan de excelente calidad. Y además una altura regulable que está a la perfección. Empezando con sus características principales, es obvio que tenemos un diseño muy ergonómico, con un pivot hasta 90 grados y después de 20 grados en inclinación para ajustar a nuestra medida perfecta. Y bueno, como les digo, sacar todo de la caja y configurarlo fue bastante fácil, digamos. El monitor en sí pesa poco menos de 9 kilos y es tan sencillo como montar el mismo arriba de las patas, que si vemos no son asimétricas, pero este detalle queda bastante bien y no arruina para nada el momento de acomodarlo en el escritorio. Estos pies del soporte están hechos de metal y se sienten bastante sólidos, por lo que el monitor se siente bien apoyado y con seguridad. Si bien es bastante amplio, aún deja algo de espacio en el escritorio al frente, así que como les digo, cero problemas. Como vemos, los controles están en la parte posterior del monitor e incluyen un joystick y 4 botones para navegar por la visualización en pantalla. Además, la parte posterior es del logotipo de ROG, que esta se ilumina con Aura Sync. Que tenemos un RGB no muy fuerte, pero la verdad que se ve bastante bien. Es un detalle muy lindo que no está de sobra. Y bueno, también más abajo en el soporte tenemos un recorte para la gestión de cables, que esto nunca tiene que faltar. En lo que es sus entradas y conectividad tenemos una variedad bastante buena, un DisplayPort, 2 HDMI 2.0, un USB 2.0, 2 USB 3.0 y una salida de audio analógico 3.5. Y ahora debe tenerse en cuenta que listo para funcionar, este va a estar a unos 144 Hz, sin embargo esto se puede aumentar de manera confiable hasta 170 Hz pasando por el puerto de pantalla en lugar de HDMI y jugando con la configuración de overclocking obviamente en los menús del monitor. Y recuerden siempre usar el DisplayPort para que funcione sin ningún problema. En lo que es el panel de control hay bastantes opciones interesantes en este menú. Tenemos algunas opciones preestablecidas por supuesto y ajustes incrementables para la calibración y la nitidez por ejemplo. Pero también algunas opciones centradas en los juegos en el menú de GamePlus. Acá encontraremos tiempos, por ejemplo, contadores de FPS, retículas, y bueno, eso lo vamos a especificar más adelante. Y bueno, obviamente para los usuarios y gamers que estén obsesionados con ajustar y refinar algunos detalles del monitor, este menú en sí puede ser una especie de pérdida de tiempo, digamos. Como vemos, se ve hermoso. La pantalla con la cámara, ustedes capaz que no lo notan, pero la calidad es hermosa. Cuenta con un panel WQHD 2560 x 1440 2K, que ofrece hasta un 77% más de espacio de escritorio en pantalla que las pantallas estándar Full HD 1920 x 1080. Una vez conectado, es verdad que la mayoría seguro lo compra para jugar. Acá tenemos muchísimas opciones. Si bien no estamos en un 4K, esta familia de monitores tiene una gran variedad. En cierta parte puede ofrecer detalles y vistas hermosas por donde lo mires. ELMB Sync reduce el desenfoque de movimiento, ya sea que esté ejecutando por ejemplo a 144 Hz o con overclocking de hasta 170, y este se ejecutará con sistemas de FreeSync o G-Sync sin ningún problema. Y bueno, después de probarlo con distintos videos y juegos, se podría decir que este ASUS XG27AQ tiene un buen manejo de reflejos, eso nos encanta y se nota. Difunde bien la luz directa y es decente para difundir la luz indirecta, pero hay que decir algo, y es que se adapta mucho mejor a entornos con iluminación moderada. Algo que es necesario aclarar es que hay modelos muy parecidos por partes de ASUS ROG Strix, así que acá tengamos en cuenta que pueden variar muchísimo el precio obviamente, además de las resoluciones, frecuencias de actualización y muchísimo más. Lo interesante de este monitor es la cantidad de tecnologías que posee y podemos utilizar. El aumento dinámico de sombras con ASUS Dynamic Shadow Boost aclara automáticamente las áreas oscuras del juego sin cambiar otras áreas, mejorando la visualización general al tiempo que facilita la detección de enemigos ocultos en áreas oscuras del mapa, por ejemplo. También tenemos GamePlus, que es una tecla de acceso rápida integrada exclusiva de ASUS y ofrece mejoras en el juego que te ayudan a sacar más provecho básicamente. Esta función se desarrolló conjuntamente con la participación de jugadores profesionales, así que acá les permite practicar y mejorar habilidades, un muy buen detalle. También tenemos Game Visual, que este tiene 7 modos de visualización preestablecidos para optimizar las imágenes para diferentes tipos de contenido, así que acá se pueden acceder fácilmente a esta característica a través de la tecla de acceso rápido o el menú de configuración de visualización de pantalla. También tenemos la tecnología Flicker-Free, que es muy interesante, y esta reduce el parpadeo para minimizar la fatiga visual para una mayor comodidad cuando estés envuelto en largas sesiones de juego. Y bueno, algo que les interesa a muchos es el precio del monitor. Este ronda los $500 en el exterior. Como siempre decimos, traten de buscar en tiendas locales o de confianza precios si lo van a comprar. Hablando en Argentina, obvio, ya que acá lo podemos conseguir en un rango de precios de unos 200.000 pesos. Díganme ustedes qué les parece. El ASUS XG27AQ es obvio que está orientado al jugador con una zona de iluminación RGB en la parte posterior donde está el logotipo de ROG. Haciendo un breve resumen, tiene una pantalla plana y un diseño elegante pero simple. Como ya le dije, en general se siente muy bien construido y tiene algo de peso también, que esto da una ergonomía bastante buena. Algo que me gustó mucho de este monitor es el ajustar la altura, girar la pantalla en el sentido de las agujas del reloj, por ejemplo en modo vertical. Y bueno, el rango de giro no es el más amplio, pero tiene un rango de inclinación amplio, por lo que no debería tener problemas para encontrar una posición de visualización adecuada. Y bueno, como conclusión final podríamos decir que estamos ante un producto el cual puede estar destinado para cualquier consumidor además del gamer, que utilice siempre y exija mucho a una PC de sobremesa, tanto para creación de contenido, trabajar, editar, jugar y todas estas tareas. La verdad que es un muy buen producto destinado para todo. Además, ya sabemos de sobra que ASUS ROG es pionera en calidad de productos y sus precios no son para nada bajos, por lo cual para nada nos va a decepcionar y nos aseguramos calidad pura. Antes de terminar este video, me gustaría leerlos y ver qué opinan. También no olviden suscribirse, darle like y compartir todo este video con sus amigos. Yo soy Tomás y nos vemos en la próxima.